Padre nuestro, San Mateo, capítulo 6, versículo 9. No soy bueno hablando, pero yo soy varón de Dios, dice. Pero sigo diciendo. Primero, escuchar lo que Dios bendice. Pero Jehová había dicho tú, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Sí. Cree en esta bendición. Amén. Jesús dijo: vosotros, pues, haréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estudio la oración que el Señor me enseñó. Primero, leamos la oración que Jesús enseño. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La última vez. Tenemos dos padres que viven en esta tierra, dice. Dije, me dijeron que honrara a mis padres. Hay padres físicos y hay un padre celestial. Debes respetaros. Bien, vivimos en esta tierra y tenemos dos padres. Hay un padre en la carne y hay un padre que creo en Universo, la última vez. Tu nombre se considera sagrado. Dios que es vida eterna está en el cielo.
El Dios está en nuestros corazones. La palabra para estudiar hoy es que su reino ha llegado. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Quién es el reino? Eres reino, es el reino de Dios. Cristo. Los que creen en Jesucristo son los personas del reino. Vivimos en este mundo, pero él es ciudadano del reino. Ahora debemos vivir como ciudadanos del reino. Ahora nuestro rey es Jesucristo. Jesucristo es el rey de todos los reinos. Vamos al reino juntos. Es reino es la casa de mi padre. Si crees en él, padre, serás el salvo. Vamos juntos, casa de mi padre, casa de mi padre, casa de mi padre. Vamos juntos, casa de mi padre. Donde hay paz, donde hay amo. Vamos juntos, casa de mi padre, casa de mi padre, casa de mi padre. Vamos juntos, casa de mi padre, donde hay paz, donde hay paz. Vamos juntos, casa de mi padre, casa de mi padre, casa de mi padre. Vamos juntos, casa de mi padre, donde hay amor, donde hay amor. Vamos juntos, casa de mi padre, casa de mi padre, casa de mi padre. Vamos juntos, casa de mi padre, donde hay alegría, donde hay alegría. Come and go with me to my father's house, to my father's house, to my father's house. Come and go with me to my father's house, where the Lord. 함께 갑시다, 내 아버지 집. 내 아버지 집, 내 아버지 집, 함께 갑시다. 내 아버지 집, 참된 사랑 있는 곳. 어둠이 없고 항상 빛나는 내 아버지 집, 내 아버지 집, 함께 갑시다. 내 아버지 집 참된 평화 있는 곳.
en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Juan capítulo 14, versículo 2. Shalom. Gracias, amor. Gracias, amor. Yo soy varón de Dios. Gracias, Padre de amor, que ahora protege a los santos. Te bendice, a ti da gracias y paz. Y gracias a Jesús, el Hijo de la Cruz, que perdonó mis pecados. Y Jesús vendrá de nuevo. Doy gracias a Espíritu Santo, que siempre me ayuda. Padre y Santo Espíritu Santo, yo oro en el nombre de Jesucristo. Amén.